Según datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda en el 2010, realizado por el INEGI, 92.4% de la población mexicana de 15 años o más sabe leer y escribir, es decir, que 7.6% de este sector poblacional es analfabeta. Por aclarar el título, se denomina analfabeta funcional al individuo incapaz de utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Es decir, sabe leer, escribir y sumar, pero no entiende lo que lee. Casi no se entiende lo que él escribe y suma poco, resta mal y divide con problemas por una cifra. Entonces, cabría preguntarnos, ¿cuántos analfabetas funcionales hay en México? En números crudos, tenemos que este 7.6% de la población mexicana representa a 6 millones de analfabetas, pero apegándonos a la definición antes mencionada, habría que contar a otros 10 millones de personas que no concluyeron la primaria y a otros 17 millones que truncaron la educación secundaria. Tampoco podemos olvidar que en el 2009, alrededor de 700.000 niños y jóvenes abandonaron la primaria y secundaria por distintas razones, preponderantemente por padecer junto con sus familias de pobreza y falta de oportunidades. Entonces, más allá de que las cifras del INEGI parezcan prometedoras, la realidad nos demuestra que si sumamos el número de analfabetas en nuestro país, más los que padecen rezago educativo, la cifra resultante es devastadora. 33 millones de mexicanos padecen analfabetismo funcional. A esto, habría que agregar que la baja calidad de la educación que reciben niños y jóvenes en las escuelas de México los puede orillar a engrosar, en el futuro próximo, la cifra de los mexicanos en esta situación, basados en que el 60% de los futuros maestros no alcanzaron el nivel óptimo para estar frente a grupo. Otro dato revelador es el hecho de que de una lista de 201 países, México ocupa el lugar 103 en cuanto a su tasa de alfabetización, por debajo de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela, y muy lejos de países que han cubierto 100% dicha tasa, como es el caso de Finlandia, Polonia y Cuba. Durango no es ajeno a esta situación, y en su más reciente visita, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, Alfredo Llorente Martínez, reconoció que esto se sigue registrando en el país. Efectivamente, se han encontrado casos de gente con certificado de primaria que no sabe leer ni escribir. Eso es cierto, y eso se llama analfabetismo funcional. Es decir, aprenden a leer y escribir, pero por desuso, por falta de función, vuelven a caer en el analfabetismo y hay nuevamente que repasar con ellos los conocimientos de la lectoescritura y de las operaciones aritméticas básicas, manifestó. La directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rosaura Ruiz, señala que un país con un pueblo ignorante desperdicia sus recursos, permite la deshonestidad, la intolerancia y fácilmente se corrompe. Es sabido también que para lograr erradicar la pobreza, la desigualdad, impulsar el desarrollo nacional y crecer como país, se necesita invertir en educación, ciencia y tecnología. Entonces, empecemos por lo primero, alfabetizando y permitiendo que 100% de las y los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad y a mejores posibilidades de desarrollo. Camarógrafo Edgar Alan Tapia. Producción Arturo Arámbula. Reportera Linda Cristal Rodríguez.